gente, muy buenas a todos. Bienvenido a un nuevo capítulo de Estancia La Sorpresa. ¿Cómo les va? Estamos con Facu. Hola. Bueno, como verán, empezamos a fertilizar los cultivos. Estamos con el 4320 y la Schommel. Y acá estamos con el 7500 y la tolvita cargada de fertilizante. La vamos a reubicar un poco más adelante, donde estimamos que va a ser la carga. Ah, Facu, tenés que bajarle los... ¿Cuántos kilos está tirando, Facu? Y estoy tirando algo de 100 kilos por hectárea. 100, bueno, pará, porque a lo mejor le vamos a tirar un poquito más. Ahora me voy a fijar y le vamos a tirar un poquito más de kilos. Dale. Bueno. Bien, maravilloso, bárbaro. No, así hacerle uno. No, está bien, está bien. Ya le hemos dado una mano, así que dale. Sí, hacer unos 100 kilos por hectárea, más o menos. ¿Y todo? Está lindo el maíz. La sojita, viene lindo también hecho. Lo que sí va a haber que darle, mira, tenemos alguna presencia de maleza. De maleza, vos sabés. No le he mirado. Ya le damos una manito de herbicida también en estos días para hacerle un control. Está bastante tupido la maleza, ¿eh? ¿Así ya? Sí. Yo no veo nada. Y no, y como decía, no lo ve. Está en el maíz también. Está bastante tapadito de maleza por debajo. Lo bueno es que el maíz ya está arriba. Pero para que no hinche, le vamos a hacer también una manito de herbicida para matarlo antes que se eleve la planta. Y la soja, sí, en estos días ya le vamos a tener que hacer una mano. Para que no nos gane el yuyo, porque si no, no va a traer problemas, viste. Sí. Por lo menos lo vamos a tener que cuidar hasta que la soja pueda ya cerrar el surco. Anda mejor. Pero bueno, ya todavía le vamos a hacer una linda pasada de herbicida. Para asegurarnos. Bueno, gente, la máquina la tenemos en lo del Audi. Tenemos la estancia de él, fuimos a ayudarle con la cosecha. No sé si estuvieron viendo el directo el otro día. Hemos hecho la publicidad por Instagram. Íbamos a estar en el directo de él. Bueno, llevamos la cosechadora. Tengo un problemita que tragamos una piedra y bueno, hemos roto un par de varillas ahí del acarreador. El entregador ahí del rotor también está medio abollado, así que bueno, la estamos reparando allá. Pero ya en estos días la vamos a traer porque ya. La tenemos que ir preparando, che. Sí, sí, sí. Así vamos agarrando las cosas con el tiempo. ¿Está tirando una cabecera ya, che? Sí, ya estoy volviendo para allá. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, ahora, gente, lo que vamos a hacer, vamos a fertilizar un poco estos lotes acá. Y después capaz que, bueno, tenemos que ir a la granja. Está lo de los chanchos. Tenemos que empezar a llenar un poco con paja todo lo... Todas las velas, o los chiqueros, como lo quieran llamar ustedes, se puede llamar de cualquier manera. Bueno, la cosa, tenemos que ponerle paja, alimento y agua, todo, para hacer una buena mantención. Así que bueno, después de esto nos vamos para allá. Tenemos para rato acá, parece, ¿eh? Oh. Qué hermoso está el 7500. Y de paso, gente, les cuento que estuve mirando algo bastante lindo para reemplazar el 7500, pero bueno, estamos medio secos, ahora hasta que no apuntemos a la cosecha, me parece que no vamos a cambiar nada. Vamos a ver si esto pinta bien o pinta mal. Si pinta lindo, capaz que mejoremos bastantes cosas. Si no, vamos a seguir así, no va a quedar otra. Ahí viene el Johnny.
Un espectáculo, che. Ah, vamos a hacer lo que es todo soja. Y ya que estábamos el maíz también. Así ya dejamos todo listo. Bueno, con respecto a esto, gente, quería destacar que hay mucha gente ya me había dicho, me comentó en los videos. Agranden el lote hasta el alambrado. Sí, es grande la pasada que queda. Pero bueno, este lote no es nuestro, gente. Es un lote alquilado. Esto antiguamente era todo un camino que había alrededor del lote. No sé para qué lo estaban usando, así que bueno, nos pidieron que lo mantengamos, que no lo usemos, así que bueno, acá está. Está sin usar esto, por eso no pudimos agrandar el lote, sino sin duda era lo primero que hubiésemos hecho. Como lo que hicimos con lo de la estancia, los lotes nuestros sí lo hemos estirado hasta el alambrado, pero bueno, en este caso no es nuestro alquilado, bueno, tenemos que mantener así, tenemos que respetar el contrato. Solamente que siembra, cosecha, fértil y fumigada y ya está. Más claro, nada. Claro, lo demás no podemos hacer. Así que bueno, vamos a tener que mantener así. Sepan entender, che. ¿Qué va a ser? Una lástima porque se desperdicia bastante. Pero bueno. Ya demasiado. Con lo que tenemos acá, el hectárea alquilada. Bueno, gente. Estamos acá en el predio, ya en el terreno. Tenemos en el pueblo. Donde tenemos todas las herramientas, como verá. Y de fondo se escucha el motorazo 7815. ¿Por qué? Porque recién venimos del concesionario. ¿Qué fuimos a buscar? Fuimos a buscar una hermosa rastra rápida, una Fontana, una Raptor 6400, gente. Así que ya tenemos la nueva rastra rápida acá en la estancia. Miren lo que es, una hermosura. Este mod viene de parte de Julián Dolzani, JD Modding. Es una hermosura, todo lujo y detalle. Tiene 6.4 metros ancho de labor. Tiene una potencia requerida de 180 caballos. Pero bueno, anda muy bien. Con este estamos justo, tenemos 200 caballos de fuerza, así que vamos a andar bien. Ahí, ya lo vamos a probar, a ver cómo se hace. Pero yo calculo que tiene que ir. Tiene que ir bien, el Sanelo o el 7815 que lo tengo acá, cualquiera de los dos tiene que ir bien. Debería, ¿no? Debería, ya lo vamos a probar. Sí. Obviamente yo confío que va. Bueno, este tiene una velocidad de trabajo alrededor de 20 km por hora. Dice máxima 23 km, pero bueno, yo creo que 20 km tiene que andar un lujo. Con la otra íbamos 17 y ya andaba bien, yo creo que está. También 15, entre 15 y 20 tiene que andar una maravilla. Una linda rastra, ¿eh? Muy robusta. Muy buenos materiales. Las mangueras son flexibles. Ahora la vamos a despegar. Tiene discos dentados y rolos al fondo. Para un correcto funcionamiento. Hay que deje bien parejito todo. Sí. La vamos a despegar, che. Pegamos para que la vean un poquito más, con detalle. Ahí se ve la Dolby de fondo, de Julián también. Bueno. Ah, es hermosa, gente, muy linda la rastra, muy pero muy linda, todos los detalles, gente. Es un espectáculo. Esta tiene un valor de $33.000 en el concesionario. No es cara tampoco, es bastante accesible. Así que la relación precio-calidad estamos de maravilla, gente, muy recomendada. Muy pero muy linda, así que desde ya le mando un saludo muy grande a Julián, un abrazo muy grande. Gracias por confiar en nosotros, Julián. La verdad que le mandaste un laburo impresionante. Impresionante, como siempre, ¿no? Como siempre. Siempre dejándonos sin palabras. Bueno, esta cabra la vamos a acomodar, la vamos acá. Ahora tenemos ya los cultivos todo plantado.
así que pronto la vamos a estar estrenando junto a la otra rastra que teníamos. Vamos a estar laburando con los dos tractores, con el SANE y con el 7815, seguramente, para adelantar trabajo y hacer más rápido. Y bueno, preparar los futuros cultivos, los futuros suelos para la siembra. Se van a venir más adelante para la fina, seguramente. Así que bueno, gente, voy a acomodar el Fontana. Vamos a acomodar por acá y ya me voy al predio de los animales, a la granja, que le voy a ayudar a Facu. Bueno, vamos a empezar a poner un poco de paja ya a los chiqueros y comida a los chanchos. Bueno, vamos a hacer esto. Ya estamos llegando a la granja, gente. Nos venimos con las dos tolvas. Estamos trayendo maíz en grano. Vamos a usar la moledora ahora de grano. Y vamos a preparar el balanceado de los chanchos. Ahí lo estamos viendo a Facu. Está bajando los fardos. Vamos a poner en marcha la trituradora. Vamos a llenar todos los chiqueros con paja. Le vamos a poner cada uno su alimento correspondiente. Y el agua, obviamente, para nuestros chanchos. A ver si podemos maximizar la producción. Bueno, ahí trajimos la Yomel. Ya en un rato también, bueno, vamos a hacer una fertilizada al maíz. Así ya lo dejamos listo. Bueno, esto lo voy a dejar por acá. Vamos a armar. Tenemos que terminar un lugar para armar el balanceado. Así limpiamos un poco el pasto, todo. También. Arche. Tu trabajito. No, ni hablar. Ahí va, che. 43. Con dos fardos. Las aguanta el chiquito. Bueno, dejé las balizas prendidas. Voy a apagar. Acá estamos viendo, gente. Una vez más, la Amaro demostrando su potencia. Estamos moviendo un carro. 14.000 kilos de maíz. El cual vamos a moler. Una moledora Mainero. Así hacemos el balanceado de para nuestros chanchos. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer el balanceado ahora, tranqui. Bueno, gente, estamos descargando ya maíz en la moledora. Como verán, vamos a arrancar y vamos a sacar un poquito de reducciones, no tan fuerte. Ahí sacamos el balanceado, como verán. Una maravilla. Una maravilla. Sí, vamos a bajar la producción del tractor. Ahí está, ahí lo dejamos regular. Casi. Bueno, ahora vamos a buscar el otro copladito, que lo tenemos por allá atrás, como verán. Vamos a seguir haciendo balanceado. Y bueno, una vez que terminemos, vamos a agarrar el 4320. Una vez que finalice de cargar, hacer el colchón de paja a todos los chiqueros, cada uno de los chiqueros. Vamos a poner el frontal con la pala y vamos a empezar a llenar cada uno de los comederos. Mientras tanto, vamos a ir llenando la cisterna en el tanque de agua para empezar a repartir el líquido. Así que bueno, vamos a sacar la Amarok primero, así buscamos el otro copladito. Vaya, vaya.
Impresionante la cantidad de balanceado que sale. Son 14.000. Uy, qué trabado que es todo. Son 14.000 kilos de balanceado. Miren qué hermosa montaña. Ahora vamos a tirar este acopladito. La moledora. Paso para allá, Facu, ¿me deja pasar? Así dejo el... No, no, paso yo primero. Pasa, pasa, pasa. Qué máquina el 43, ¿eh? El piloto también, ¿eh? No, no, ni hablar. Ahí está la clave. Este ya lo voy a dejar allá, apuntando a la salida para... Cuando terminemos ya lo engancho, te lo llevo después para la estancia. Son los acopladitos allá. Y bueno, esperemos que cuando termine la cosecha podamos tener esos silitos ahí llenos. Si no, Facu, lo que vamos a tener que hacer es venirte con el camión un día de esto y vamos a hacer el traspaso de cereal. Bueno. Vamos a ver, gente, impresionante la cantidad de fardo que hay. Hay para rato acá, ¿eh? Oh, oh, oh. Oh. Qué manera de fardo, loco. Impresionante. Ah, me olvidé de decirte eso, Facu. Si podés empezar a limpiar de una punta para un costado, mejor. Porque no, después de acomodar me di cuenta que no teníamos más lugares para guardar los tractores, ¿viste? Y me da cosa, el 43 está todo restaurado. Que lo agarre el sol, la lluvia, todo. Así que después, si desocupás acá en un costado, así metemos los dos tractores, ¿eh? Bueno. Te aviso ahí porque cuando vas sacando fardo. Bueno. Bueno, gente, como vemos, ahí Facu ya está descarando paja. Estamos triturando el fardo, como verán, lo mostrábamos en el video anterior. Ahora ya empezando a llenar el chiquero. Como verán acá, ya se empieza a notar cómo se empieza a formar el colchón de paja. Ahí está, ahí Facu lo va a ir sacando. Ojo con las entradas ahí que son las traicioneras. Una maravilla. Ahí se busca más fardo. Ya vamos el día de mañana, si Dios quiere, vamos a mejorar eso, gente. Y en vez de tener una trituradora de fardo que sea de A1 individual, vamos a pasar a uno que care por lo menos de A3. He visto que vienen unas mucho más grandes, pero bueno, están más caras. Por el momento, que estamos recién arrancando, vamos a usar esto. Y una vez que estemos más duchos en la producción y ya empezamos a tener las ganancias con los animales, sin duda las vamos a mejorar. Ponemos el cara acá, tengo... Estoy descargando lo de la moledora. Ah, esta herramienta la verdad que es una barbaridad. Ahí va, miren la montaña que se hizo. Vuelta ahí para levantar un poquito. Vamos un poquito para adelante, hay que no se enganche el tubo en la montaña. Y bueno, vamos a plegar ahora. Listo, miren la montaña que se hizo, todo balanceado para los chanchos. Así que bueno, ahora, una vez que Facu ya vaya finalizando con todo el tema del colchón de paja, vamos a enganchar la pala y vamos a empezar a distribuir un poquito el alimento a cada uno de los chiqueros. Bueno, nosotros vamos... Ahí viene, mira cómo viene el tipo. ¡Oh! Planchado. Sí,
Sienten lo que es el ruido ese, gente. Impresionante el ruidazo ese motor. Che, y si le ponemos un escape con condensador, ¿no sería mejor? Y sí, mira, no sé. Lo estoy pensando. Nosotros vamos a acomodar la herramienta esta. Bueno. Y voy a cargar el agua, así ya empiezo a distribuir agua a todos los chiqueros. Ahí va, una maravilla, ya está el tanque preparado. Bueno, ya estamos bajando el agua para los animales. Estamos con la cisterna Mofra de nuestro amigo Lauti, de 3000 litros. Boca le está trayendo a este acá el penúltimo, Facu. Sí. ¿Cuánto te falta acá? ¿Una? ¿Traerle? Sí, me falta una y ya. ¿Ya pasa al otro? Paso al que estás vos. Haz una cosa, pasa al que fui yo ahora, así yo le doy sí. A este. Acuérdate que te falta una acá. Bueno. Bueno, gente, vamos a arrimar. Vamos a tratar de llevarla. Bueno, acá me fui a la tienda a buscar una escoba, che. Estamos limpiando acá todo el comedero de los chanchos. Hay mucha mugre. Ahí Facu ya está. Sentí como come. Estaba repartiendo balanceado. El balanceado a los chanchos. Voy el de acá al lado. Voy aquí una barrilla también. Saca la entrada. Mira. Ah, hay una mugre terrible. Ya tienen alimento. Tienen agua. Tienen colchón de paja para aumentar la reproducción ahora, la comodidad, así que es bárbaro. También esto va a sumar en la producción de estiércol y purín, obviamente. Que ya se va a ir depositando al costado. Cada uno tiene su... Voy a limpiar bien acá. Listo. Como verán acá ya tiene que tener, a ver. Ahí está. Ya tenemos estiércol sólido. Se está formando, se está acumulando acá. Y bueno, después está el tanque de purín. Que bueno, ya con el tiempo se va llenando de a poquito. Ahí vamos a dejar escoba acá, vamos a ver cómo Facu le está dando alimento a los animales. Listo. Con la pala, tranqui. Qué espectáculo. ¿Cómo brilla el 43? De este por acá de este lado ya le diste a todo. Sí. De 10. Bueno, vamos a seguir, gente, ahora vamos a seguir laburando y bueno, nos vamos a ir viendo en el próximo video, gente. Muchas gracias por el aguante, por apoyarnos, por cada like, por cada comentario que nos dan y cada historia que nos etiquetan. Desde ya estamos muy agradecidos, gente. Nos vemos en el próximo video. Un saludito grande para todos. Chau, chau. Chao.